Bueno, estamos de vuelta en ampliación de Tarapoto Noticias y seguimos escuchando, ¿no?, a los candidatos, digamos candidatos ya, aunque todavía oficialmente no lo son, ¿no? Hay que recordar que este proceso de elecciones internas culmina el día de mañana, pero después todavía hay que oficializar con resolución los candidatos de cada uno de los partidos, agrupaciones y movimientos que van a participar en este proceso 2018. Nosotros con mucha responsabilidad, creo yo, y continuo, estamos invitando a los que pretenden alcanzar sillón municipal o, en todo caso, el sillón regional, ¿no? Para conocer de cerca qué pretenden, qué buscan, piensan traer desarrollo al distrito, a la provincia, cómo lo van a hacer, qué falta en el distrito, qué falta en la provincia, qué falta en la región. Básicamente eso, ¿no? Que las propuestas fluyan y que la gente del distrito, en este caso de Morales, porque el señor Claudio Yajahuanca Portocarrero está postulando a la alcaldía de Morales por el partido Vamos Perú. Entonces la gente de Morales, han estado pasando muchos candidatos o precandidatos, candidatos no oficiales en el programa, dando a conocer sus propuestas. Incluso precandidatos que estaban pugnando por alcanzar la candidatura en las últimas elecciones internas que hubo en Morales, en Tarapoto, el distrito de la Banda de Chilcay. ¿Cómo está, señor Yajahuanca? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, amigo Cayo, por la invitación. Bueno, mucha gente dice, ¿de dónde salió Claudio Yajahuanca? ¿No? Es la primera vez que escuchamos el nombre. ¿Cuál es la actividad que hace? ¿Cuánta experiencia tiene en política? ¿O es que de pronto se le presenta la chance y dice, yo quiero participar en política porque creo que puedo hacerlo mejor? Bien, Claudio Yajahuanca Portocarrero. Yo nací en Rioja, la cual a partir de los 6 meses de edad crecí en el distrito de Morales. Todos mis estudios lo hice primaria, secundaria y superior lo hice en el distrito de Morales. En esta oportunidad tuve la invitación para el partido político Vamos Perú para participar como candidato para el distrito de Morales, la cual se aceptó asumir un nuevo reto y por lo que ver a nuestro distrito Morales, que está totalmente retrasado, que no hay un progreso, ¿no? Estamos totalmente ver autoridades que pasan. Y entonces Morales está siendo congelado, se podría decir, ¿no? O enfrascado, que está siendo retenido en su desarrollo. Ajá. Entonces, viendo esa realidad que todo ciudadano moralino conoce, entonces decidí participar en la candidatura política, ¿no? Por una razón, que tengo la capacidad y la voluntad. ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Sí, ¿crees? Sí, estoy convencido. Y más con lo que se ha visto en este proceso de 4 años de señor Pilco, que teniendo el recurso no lo ha sabido manejar. Sí. No lo ha sabido aprovechar. Claro, es la mala gestión que se dio, ¿no? Y el pueblo moralino está desilusionado totalmente. En el distrito Morales ya nadie cree en política, así que sea un partido tradicional o un partido nuevo, un candidato nuevo, nadie cree en nadie, ¿no? Porque se sienten desilusionados. Es la razón también que me ha conllevado a participar a mí en estos nuevos. ¿Y en qué momento surge la posibilidad de Claudio Yajahuanca como candidato al distrito? ¿En qué momento? ¿Te insertas en Vamos Perú o alguien te dice, oye, no quieres ser el candidato de Vamos Perú? Insértate, regístrate y hacemos la campaña. Mira, hablando de anteriores gobiernos, también tuve la oportunidad, pero no participar en política directamente, sino indirectamente, pero en esta vez tuve la oportunidad de que me venga la invitación, ¿no? Me cedé la invitación por el ingeniero Luis Neira, la cual fui invitado a este partido. ¿Conoces al señor Neira? ¿De qué tiempo? Sí, le conozco, ya no digamos un buen tiempo, pero sí le conozco desde el momento que él se dedicaba al tema del vivero, ¿no? Ajá. Ah, o sea, hace buen tiempo entonces. Sí. Ajá. Y él es el que te propone ingresar a la política. Sí, fui invitado y lo que yo decidí más que todo es por ver a nuestro distrito, ¿no? Quiero mucho a la tierra donde
crecí, ¿no? Crecí y sigo viviendo. ¿Hay algún rechazo por ahí? Porque creen que no eres de Morales, Claudio. ¿Qué te dicen? Claudio no es de Morales, Claudio es de otro sitio, quiere insertarse en política, llegar a la alcaldía y de repente por ahí meter uña. Mira, ¿Alguien te ha dicho algo por ahí? Tengo muchos amigos que me conocen, ¿no? Compañeros, promociones, me conocen, amigos, vecinos y amigos de mis padres que me vieron crecer, ¿no? Ellos saben quién soy, qué tipo de persona soy, pero ya que me tienen candidatura, como es la política, a veces empieza ya la política sucia. Empezaron primero con mi apellido, ¿no? Ajá. Por el apellido Yajabán que llevo, dicen, no él no es moralino. No es moralino, dicen, ¿no? No es Morales. Sí, no es moralino, dicen, pero no, pero yo nací, como le dijo, nací en Rioja, no, en San Martín, y crecí a partir de los 6 meses acá en el distrito de Morales, la cual, riojano, pero con corazón ya. La cual quiero mucho. ¿Cuántos hijos tienes, Claudio? ¿Cuántos hijos? No tengo ninguno. ¿No tienes todavía No hay familia entonces. Así es. Pero sí es proyecto. Sí, estamos en proyecto. Ajá. Bueno, ahora. ¿Qué ofrecerle a Morales, ¿no? Desde tu perspectiva? Un candidato nuevo en Morales va a enfrentarse a algunos por ahí que son conocidos en Morales, que están repitiendo plato como candidatos. Y no te voy a nombrar porque seguro tú ya debes saber quiénes son, ¿no? Y como que tú te insertas de plano en un proceso nuevo y la gente como que todavía no te conoce, ¿no? ¿Qué es lo que propones para que Morales... Si llegaras a la alcaldía, ¿no? ¿Qué propones para despegar a Morales? ¿Qué hace falta en Morales? Primeramente, devolvérselos el propósito, ¿no? Para el distrito de Morales. Como ya lo dije, que Morales está congelado, ¿no? Lo primero que quisiéramos es organizar a la gente para trabajar en conjuntamente con el pueblo, con la autoridad, ¿no? Queremos que nos brinden la oportunidad y la confianza, ¿no? Que no le vamos a defraudar, a lo menos no lo voy a defraudar. Yo, detrás de mí también hay todo un equipo de profesionales, la cual los que me acompañan, los candidatos a regidores, son nuevos también, pero están con toda una voluntad y las ganas de llevar a Morales a un desarrollo. Ajá. ¿No? Cuando hablas de organizar, nos imaginamos, ¿qué podemos imaginarnos? Organizar los barrios, organizar los sectores, por ahí generar espacios de encuentro que permitan que haya una acción fluida, una interrelación fluida entre el alcalde y la población. Sí, de eso justamente se trata, ¿no? A organizar barrios, comités, de aperturar todo. Juntas vecinales. De aperturar todo. De dar esa confianza, de dar esa confianza y también Y cuando te digo de aperturar todo, hablo también del presupuesto, ¿no? Vamos a hacer una licitación, ¿no? Una obra y que la gente participe, que la gente esté vigilante ahí, que se haga bien. Así es, justamente si el pueblo nos da la oportunidad, lo primero que se tendría que también hacer partícipe al pueblo es de una manera así como los regidores serían el ente fiscalizador, también el pueblo sería un ente fiscalizador, ¿no? A través de los cabildos abiertos que nosotros hiciéramos. Muchos candidatos planteaban eso. Algunos ganaron, llegaron y se olvidaron del pueblo, Claudio. Voy a recibir las 24 horas al pueblo, dice la gente que vaya, y al final se cerraron. Sí, las puertas para nosotros va a ser bienvenido todo, ¿no? Ajá. Las puertas van a ser abiertas y yo vengo de una familia humilde, muy trabajadora, ¿no? Que se salió adelante sufriendo, ¿no? Con mucho sacrificio. Ajá. Entonces, la cual yo entiendo también, porque también soy parte de eso, ¿no? Entonces entiendo a cada poblador. Claro. Y yo pienso que cada poblador, cuando se toca la puerta, merece un respeto y tiene que ser tratado claro que de la mejor manera. Yo creo que sí. Vamos a recibir una llamada, ¿está bien? Sí, sí. Adelante con su pregunta, con su comentario. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Señor Medina, buenas noches. ¿Cómo está? Adelante, escuchamos. Sí, mira, solamente para darle las felicitaciones al ingeniero Claudio Yajabanca, bueno, que yo también soy un moralino, ¿no? Que vengo ya de... viendo siendo maltratado más que todo por las autoridades que han venido pasando ya por estos muchos años, ¿no? Y viendo la realidad, pues, que hoy en día el alcalde Pilco
teniendo los presupuestos adecuados, no se han hecho las obras respectivas. Aún se han hecho obras, pero han hecho obras que definitivamente no se han hecho algunas obras que el pueblo pues debe estar contento, ¿no es cierto? Entonces, yo le doy al ingeniero Claudio Chajabanca, de que es una persona humilde, y debemos darle la oportunidad a este señor. Entonces, mi familia y todos los que conformamos estamos llenos a apoyar a este señor, porque se ve el rostro lleno de humildad y con ganas de trabajar y sacar adelante a nuestro distrito de Morales. Yo le felicito al ingeniero Lendardar porque tiene muchas cosas en mente para poder hacer con su distrito. Yo de repente quise hacer una pregunta al ingeniero, ¿cuál sería su obra principal, prioritaria, que daría a nuestro distrito de Morales? Por llamarnos, ¿ah? ¿Tenemos otra llamada, Percy? No. ¿Cuál sería, dice el televidente, la obra que va a priorizar Claudio Yajahuanca de llegar a la alcaldía? Bien, bueno, agradecer al señor que por sus palabras y gracias, ¿no? Por el mensaje. Yo lo principal, tenemos muchas prioridades en Distrito Morales. Todo Morales carece de muchas cosas a hacer. Se quisiera hacer mucho, pero una de nuestras prioridades, si el pueblo nos brinda la confianza, va a ser trabajar totalmente lo que son en las necesidades básicas, como es el agua y el desagüe, que muchos sectores de nuestro Distrito Morales carecen de eso, carecen, ¿no? Y a base a eso vamos a trabajar con la parte ambiental en una descontaminación de nuestro río Cumbasa. Eso vamos a llevar a una planta, a lagunas de oxidación para tratar el agua y llevarle a un programa de reforestación también para estar de la mano con la parte ambiental. ¿No? Ahora, cuando dices saneamiento básico, hablas de agua y desagüe, ¿qué vas a hacer para que Morales tenga agua y no sufra como sufre ahora Claudio? Sí, mira, para llegar a solucionar el problema que tiene Morales, los sectores del distrito Morales, la cual es el agua que es fundamental, este elemento vital. Vamos Perú tiene un proyecto, un proyecto como Vamos Perú, la provincia, tiene un proyecto en el agua, dar las 24 horas, ¿no? Como lo ha mencionado el candidato a la provincial, la cual es un proyecto a largo plazo, que recién estaría haciéndoles, dando la realidad en entonces, 2020. El engaño es con el alcalde provincial, y si es que llega... Eso es como Vamos Perú, el proyecto de Vamos Perú, por la provincial, pero como distrito nosotros tenemos ya otra solución rápida hasta esperar que del otro proyecto a largo plazo. La solución rápida para nosotros que ya hemos visto para que estos sectores se beneficien de este elemento vital que es el agua, vamos a trabajar haciendo perforaciones, pozos de perforaciones para llevar a un reservorio, poder tratar el agua y de acuerdo a los números de beneficiarios y proyectarse a un futuro, al incremento poblacional. O sea, digamos lo que planifica Vamos Perú y Morales con el agua es generar reservorios. Sí, utilizando los ojos de agua que hay en zonas como la planicie. La planicie alta, hay ojos de agua, entonces hay que aprovechar eso. Eso lo vienen también haciendo, aprovechando, pero hay que mejorar eso. Hay que mejorar eso para que cada familia que vive ahí se beneficie. No se planea desprenderse de Mapa San Martín, independizarse como municipalidad, sino sumar el caudal que podría o que hay en la zona a lo que tiene actualmente Mapa San Martín, pero teniendo un reservorio en el propio distrito. Sí, en el propio distrito, totalmente. No va a tener que ver nada Mapa San Martín, va a estar... El distrito va a manejarlo. Sí, va a estar la gestión simplemente el distrito, va a ser por el distrito, llegar a ser un reservorio justamente de pero sin quitar, digamos, a Morales, a la gente, a la población, de ser usuario de Mapa San Martín. Una cuestión paralela, digamos. La solución que lo estoy explicando y los pozos que se piensa perforar van a ser para aquellos distritos que carecen de agua, sectores que carecen de agua. Perfecto. ¿No? Nosotros en Distrito Morales sí tenemos agua, de repente 2 horas
por lo mucho. Digamos mañana 2, tarde 2. Sí, mañana 2 horas, por donde yo vivo, no llega, tenemos. Pero hay otros sectores que no tienen esta agua. Entonces, para los sectores que no tienen, va a ser la solución rápida. Y por ahí incrementar un poco más el tiempo de servicio, de repente, para las zonas que sí tienen, pero no de forma conveniente. Y con los que tienen este beneficio de 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, tendríamos que ayudar y estar constantemente en la gestión para que se realice con más rápido el proyecto que tenemos con Vamos Perú, en el proyecto a largo plazo. Ahora, el tema del desagüe, Claudio, y hablabas de algo importante, que es la descontaminación del río Cumbasa, y que sirve como el botadero, ahí se va el desagüe, ¿no? De esto Tarapoto y Morales. Ahí es que ahora ya se nota más, porque no hay, pues, no tenemos niveles de agua que permitan por ahí disimular lo que se bota. Creo que sale más del sistema de desagüe que lo que viene de la parte alta de la Juan del Cumbasa. Sí, lo que tenemos ahí es un problema, ya que ha pasado ya de muchísimas gestiones y nadie lo toma como un problema serio, porque tanto Morales como Tarapoto y todos botan estas aguas servidas al río, todo es el río, ¿no? Entonces contaminamos. La idea es descontaminar lo que vamos a hacer nosotros es descontaminar nuestro río. Para eso vamos a hacer lagunas de oxidación, para poder tratar el agua. A base a eso, recién vamos a poder hacer otros trabajos para dar el nombre que sea Morales un distrito turístico. Balneario, ¿no? Balneario turístico, ¿no? Primero vamos a hacer la descontaminación. Una vez hecho ese trabajito, recién vamos a venir y hablamos y con el pecho henchido, ¿no? Hinchamos el pecho para hablar, pues, del balneario de Morales y la verdad es un caos porque... los residuos sólidos también están colocados en las laderas del Cumbasa y por gente pues irresponsable, por gente que no tiene sensibilidad con el medio ambiente, Claudio. Sí, así es. No falta, nos falta de educación, ¿no? Para poder conservar. Queremos que Morales sea un distrito limpio, ¿no? Ecológico. Mi barrio limpio. ¿Para qué? Para que llamarle un distrito turístico, ¿no? Donde que tendremos que hacer los balnearios, los parque de agua, que está también dentro de nuestra gestión. Parque de agua también. Tenemos dentro de nuestro plan hacer un parque de agua. Queremos renovar la plaza, una renovación la plaza, porque la plaza está totalmente deteriorada, la cual la plaza es la cara de la ciudad. Un centro que... El rostro, donde cualquier visitante, al observar la plaza, y ya define eso, muchas cosas, ¿no? Para poder... ¿Nos encontramos con otra llamada, Claudio? Ah, ya. Vamos. Sí. Adelante con su pregunta, su comentario. Buenas noches, Claudio. Yajahuaca, ¿le escucha? Hola, buenas noches. Sí, le escuchamos. Buenas noches, señor Yajahuaca. Mira, hace unas semanas... en las redes sociales que un sector de la población rural hacía público sobre que ya están cansados de mentiras, todos candidatos a los que llegan a los sectores solamente queriendo votos. ¿Qué credibilidad tuviese en usted que sus propuestas van a ser realizadas? Especialmente los servicios básicos que necesitan los sectores de Santa Lucía, la planicie, los sectores bajos de la cartera Fernando Valencia. Gracias. Que decías, ¿no? La gente está desconfiada, la gente está cansada, porque se ofrece el oro y el moro para llegar al gobierno municipal y cuando estás ahí te dedicas a hacer otras cosas, ¿no? Y la experiencia habla y no se hace lo que se plantea, lo que se propone en campaña. ¿Qué garantías vas a expresar, Claudio, para la gente que nos cree, ¿no? Que dice, no, ofrece y ofrece, pero no tiene la... Cuando llega, se va a olvidar de lo que ha ofrecido. Sí, se entiende el malestar de la gente, ¿no? Varias gestiones han pasado y siempre han ofrecido este tema del agua. Lo que yo les estoy proponiendo, hacer es algo simple. No es una cuestión así. Es algo simple y de
de económicamente a un bajo costo. Ajá. Por eso es que le digo, dar solución rápido a aquellos sectores que necesitan, hasta esperar el otro proyecto, el macroproyecto llamado. Como distrito no podemos enfocarnos en un macroproyecto, le compete a la provincial, pero nosotros queremos dar la solución rápido. Es fácil, es simple cuando uno se quiere hacer las cosas. Por ejemplo, tenemos nuestro trabajo también va a ser mejorar todas las vías de acceso a los centros de producción de nuestros agricultores. Morales tiene gran parte de Morales son agricultores, la cual, ese señor, yo hice mi recorrido por varios sectores, sector Colpaico, ¿no? Que está totalmente abandonado. Como agrónomo, tú conoces muy bien el sector y sabes que Morales es un distrito agrícola prácticamente al 100%. Sí, sí, y requiere ser atendido, ¿no? Yo no sé por qué no lo han hecho las otras gestiones, y la actual, no sé por qué, porque siempre han hecho engañar más que todo a un agricultor, poner material menos de 5 centímetros de espesor, que no es lo reglamentario. Eso no te va a durar ni 3 meses. Entonces queremos mejorar esas vías de acceso para que saquen su producción. Ajá. A base a eso tendremos que ver otros proyectos para darle asesoramiento técnico. Ajá. Y llevar esto a un riego tecnificado para aquellos agricultores que se dedican al cultivo de pan llevar, aumentar su rendimiento. Digamos que propuestas que están acorde a la realidad, que no son nada del otro mundo y no son pues pomposas, ¿no? Propuestas con pompa, rimbombantes, que buscan generar la atención de la gente y decir, mira, pero ¿qué va a hacer Claudio, no? Y hablas de un parque de agua. ¿En qué zona te has visionado podría estar ese parque de agua o parque de las aguas de Morales? Sería yo siento que es una excelente iniciativa, porque Morales es un centro de recreación para la gente que llega, no solamente de la región, sino de la capital de la República y de otras regiones, y encontrarse con un escenario, con un parque así, Claudio, sería darle pues un plus adicional, ¿no? Así es, mira, lo que yo digo es la realidad, lo que sí se puede hacer, lo que se puede gestionar. Tenemos ahí varias entidades públicas del Estado que se puede gestionar, y de otro lado viendo la parte empresarial privada. Me preguntabas acerca del Parque del Agua, que parece que se escucha bonito, ¿no? Se escucha bonito. De repente decir no lo va a hacer. No, hemos visto. De repente vas a querer hacer Morales, el agua. Morales. Y va a ser el Parque del Aire. Morales, por ejemplo, es ya le dije su nombre, distrito turístico, la cual nosotros tenemos que hacerle turístico a Morales. Tenemos en Morales que llegó ya y que pronto va a funcionar, que es Plaza Bea, que se vino acá. Tenemos a la vuelta nomás, en la primera de mayo, tenemos el terminal terrestre, donde que llegan muchos turistas, también llegan, ¿no? Entonces, aparte que la atracción se vuelve Morales, que un fin de semana la gente entra y sale, ¿no? ¿Dónde sería ubicado? Prácticamente de la Alameda que tiene ahora al lado derecho, si salgo de Morales a Tarapoto, al lado derecho, no funciona, no hay nada ahí, está totalmente una infraestructura por gusto. Ociosa. Entonces, pero sí la otra parte de arriba, sí, eso sí funciona. Nosotros tenemos que darle vida a este lugar, justamente pensando en lo que se viene, el empresariado, que es Plaza Bea, ¿no? Hay cuestiones la muy gente va a necesitar recrearse. Ajá. Hay cuestiones muy simples, Claudio Morales, que yo creo que con un poco de iniciativa y voluntad política se puede hacer, ¿no? Dices tú, y yo también sé que es así, la gente los jueves empieza ya a bajar a Morales, ¿no? Por los centros de diversión que existe, los lugares que hay en Morales, hay por lo menos 10, de repente me estoy quedando corto, las calles de Morales, ¿no? Esas calles muy antiguas del centro que están ya deterioradas, en mal estado, que están ahí a la espera de una cabeza de alguien, porque no se puede conducir normalmente ahí, porque te encuentras con muchos obstáculos, y esta gestión que tiene como eslogan pues rumbo a la modernidad de la mano con el pueblo, al final estamos sumergidos, como dices tú,
el ostracismo, nos hemos congelado, una situación que el alcalde que entra y comienza a hacer eso, con poco dinero, no creo que se necesita mucho, va a ganar digamos, la simpatía de la gente por Morales, de la gente que llega también a Morales. Sí, no te lo mencioné eso, pero sí está dentro de nuestro plan. Nuestro plan, si el ciudadano moralino, el pueblo moralino nos da la oportunidad, nos brinda la confianza de ingresar al sillón municipal, nuestro primer trabajo va a ser arreglar todas aquellas calles que están deterioradas, ¿no? Uh-huh. Con huecos, ¿no? Uh-huh. Que tenemos a veces calles enteras. Sargento Dolores, cerca de la plaza, que es una desgracia. Sí, la misma primera cuadra de Francisco Pizarro, entre Francisco Pizarro también, y Ron San Martín. Dios mío, parece un cráter de volcán, ¿no? Hueco por todos lados. Cualquier accidente va a pasar, eso va a ser lo primero, dar solución. Ahora, eso es de bajo uh-huh. este recurso. Digamos que puede salir de recursos directamente recaudados. Recursos propios, ¿no? Claro. Mira, también nuestra mente está dentro de nuestro plan y nuestra mente dar la solución al descongestionamiento. Uh-huh. Para eso vamos a trabajar en todas las calles principales, para descongestionar, porque ya lo dijiste, es que todo fin de semana es un congestionamiento total, porque todos los centros de diversiones los tenemos en Morales. Uh-huh. Entonces, la mayoría vira para el norte. Tenemos, ¿no?, que ayudar, tenemos que trabajar en eso, hacer pistas. ¿Por qué? Porque Morales tiene ya varias de sus calles de Morales, tenemos con cunetas y veredas, lo único que faltaría es pistas. Uh-huh. Para eso tendríamos que hacer un convenio con la provincial que tiene la maquinaria, ¿no? Uh-huh. Las maquinarias esparciadoras para hacer el asfalto. Ajá. Entonces, esas cositas sí. ya conlleva ya... Ahora, Morales está, digamos, tiene movimiento del centro de la plaza, una cuadra hacia... por lo menos 100 metros a la redonda, pero después de eso es el Morales antiguo, Claudio, ¿no? Que no ha avanzado mucho, porque las calles están igual que hace 20 años, 30 años, ninguna autoridad se ha puesto, digamos, la meta de comenzar a asfaltar esas calles para darle otro dinamismo al distrito. Sí, una de las calles... que es Girón Los Andes. Uh-huh. Siempre ha sido prometido cumplido, ¿no? Promete, ¿no? Y es una calle principal que tendremos que hacer un asfalto para descongestionar. Manco Cápac también. Manco Cápac, que va a salir al puente Vado, ¿no? Como es el mismo Francisco Pizarro. Francisco Pizarro es una alterna, ¿no? Una alterna de conectar atrás de esta empresa Móvil Tours, uh-huh, para que salga la vía de emitamiento, claro, para la ciudad universitaria. Claro, vía alterna que podría servir de doble sentido, inclusive para descongestionar las vías principales, la marginal y Alfonso Ugarte con Sargento Lores, ¿no? Sí, está, uh-huh, dentro de nuestro plan de gobierno. Dentro de nuestro plan de gobierno. Vamos con otra llamada, Claudia. Ah. Adelante con su pregunta, comentario. Buenas noches. Aló, buenas noches. Aló. Sí, adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Sí, adelante. Para comenzar, felicitar acá al candidato Claudio Yajahuanca. En realidad se ve que en el poco tiempo que viene emprendiendo la carrera electoral conoce muy bien el distrito, ¿no? Y sabe las dificultades y deficiencias en las cuales se tiene que intervenir. Aplaudí pues las propuestas en las cuales se está escuchando y esperando que se hagan realidad. Y esperando también conocer muy pronto al equipo que le acompaña para ver qué metodología se utiliza para que esto sea viable. Soy un morador más que también padece en cuanto a la seguridad ciudadana. Vivo en un sector donde lamentablemente la seguridad es escasa. El trabajo mancomunado entre la policía y el serenazgo no se nota, y quisiéramos ver también cómo se puede lograr o solucionar este problema. Asimismo también resaltar pues que la participación del señor Claudio Yajahuanca es única, y veo que es diferente a lo que acostumbramos ver, los típicos políticos ya sucios, manchados en cuanto a la carrera política
se dice, ¿no? Veo también que usan la frase que usa el señor Claudio, Morales renace, Claudio lo hace, y ya lo vi en otra pared, una candidata totalmente desconocida, pero bueno, esperemos de que en verdad ese 7 de octubre Morales renazca y con Claudio al mando del sillón municipal. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias. Participar esta noche, dos cosas puntuales del televidente. Equipo de campaña, ¿quiénes te acompañan como equipo de campaña? ¿Quiénes están contigo como candidatos a regidores, Claudio? ¿Gente conocida o gente nueva que está insertándose en política? Bien, lo que me acompaña mi equipo de candidatos a regidores son gente conocida, pero sí son nuevos en política. Ajá. Que se están involucrando directamente, yeah, como yo, ¿no? Entonces, tenemos como primer candidato a regidor, tenemos una persona que ha estudiado con administración, uh-huh, la cual se ha inclinado a hacer su vida como profesión, también lo que es la música. Uh-huh. Tenemos al señor Gilmer Peso, es primer guitarrista de Los Cuervos, que está, ajá, con nosotros. También tenemos al profesor Augusto García, que también como profesión hizo lo que es la carrera de agropecuaria, uh-huh, y también la docencia, que lo viene actualmente viene laborando como docente, uh-huh, ¿no? Y una persona muy conocida, ¿no? En todo Morales, uh-huh, como y respetada más que todo, ¿no? ¿No? Las personas. Tenemos también dentro de nuestro grupo, también tenemos ahí a un joven que es Marco Antonio, que tiene como profesión arquitecto, uh-huh, ¿no? También tenemos otro arquitecto, tenemos una administradora, tenemos una chica una chica que está estudiando o terminando ya la carrera de turismo, uh-huh, ¿no? La cual tenemos todo un equipo variado. ¿El equipo de campaña cuál es, Claudia? ¿Quiénes te acompañan en la campaña? ¿Quiénes te están acompañando en la campaña? El equipo de campaña. Los que te dan las ideas, los que te plantean las propuestas. ¿Con quiénes tamizas tú las propuestas, las ideas de campaña? Sí, lo venimos trabajando con todo un equipo, ¿no? En conjunto. Nos reunimos y mandamos ideas y ponemos a desarrollar. En el equipo de campaña tenemos tan conformados por ingenieros, uh-huh, civiles, ¿no? Uh-huh. También biólogos, ¿no? De recursos naturales. Entonces todo ese esa gama de profesionales, uh-huh, estamos desarrollando lo que requiere Morales. Ahora, el tema de seguridad ciudadana, nos comentaba el televidente, ¿qué se va a hacer para mejorar este tema que es importante? Así, cuando una ciudad o un distrito se desarrolle, crezca, ¿no? También crece la delincuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a trabajar mucho con el pueblo, como digo, haciendo juntas vecinales, ¿no? Aparte de lo que tendremos que involucrar también al empresariado, uh-huh, para colocar cámaras de video de vigilancia, uh-huh, y poder llevar un control de una sala de que sea controlado dentro de la municipalidad, ¿no? Por nuestros, uh-huh, por nuestro grupo de serenazgo, pero en coordinación con nuestra policía nacional que está en el distrito de Morales, ¿no? Todo trabajar en conjunto y actuar en el momento preciso que tiene que ser, ¿no? Uh-huh. Porque llaman a cualquier cosa que sucede, ¿no? Llega después de la hora. 105. Bueno, Morales en el centro. Te hablo de la segunda cuadra de Manco Capa. Uno de mis sobrinos ha sido asaltado en la segunda cuadra de Manco Capa, que está en el centro, uh-huh, nomás. Entonces, necesitamos cerca de la pista principal. Entonces, ha sido asaltada ahí, ¿no? Ajá. Regresando de su trabajo, a la 1:00 a.m. regresando a su trabajo, y justamente le interceptaron, tumbaron de su moto y terminaron lastimando, ¿no? Ajá. ¿Eso cuándo fue? Ya tiene 2 meses. ¿Sí? 2 meses. Sucedió eso. Sí, pues y el serenazgo no se activa, digamos, y tampoco la policía. Bueno, pues estamos nosotros terminando, Claudio. Creo que nos has dado
abiertamente la mayoría de propuestas que pretendes para Morales. Y la verdad, exigimos muchas veces renovación en la política, ¿no? Y mucha gente dice, no le conozco a Claudio Yajabanca, no sé quién es. Pero justamente estos espacios son para que tú puedas dar a conocer lo que tienes y lo que sientes para postular, ¿no? ¿Por qué estás postulando al distrito Moralina? Y la política es importante cuando tenemos renovación. Pero vamos con una última llamada, Claudio, para que la gente pueda conectarse contigo. Adelante con su pregunta, su comentario. Buenas noches. Buenas noches, señor Cayo Medina. ¿Cómo está? Adelante. También quisiera felicitarle acá al ingeniero Claudio Yajabanca, ya que es un nuevo candidato en Morales, en Vamos Perú, ya que estoy viendo yo. Claro, no lo conozco, pero por lo que estoy viendo ahora, me parecen las propuestas muy buenas, muy acertadas, de las cuales creo que no hay necesidad tantas cosas a hablar, o tanto como dice, como chamullar, ¿no? Como muchos políticos lo hacen. Yo lo veo al ingeniero muy centrado, muy capaz. Yo creo que Morales necesita ya un cambio. Ese cambio de la cual Morales tiene que renacer. Quisiera felicitarte, señor ingeniero Claudio, por ser como candidato a Vamos Perú. Creo que la gente moralina, nosotros que ya estamos decepcionados de la política, no creo que quizás usted nos puede defraudar. Sé que por lo que te estoy viendo, que eres una persona transparente. Espero que cuando llegues al municipio, porque sé que lo vas a llegar por la transparencia que tienes, no cambie. Sigue igual, sigue lo mismo con tus buenos proyectos, con las buenas actitudes que usted tiene, con la humildad que se maneja y con la buena persona que es usted. Yo le doy muchas bendiciones y felicitaciones como candidato. Para mí es una sorpresa, ¿no? Más bien, ver a todos nuestros, que somos los moralinos, nosotros, ¿no? Que hay que ver por un candidato para votar con esa confianza, ¿no? Basta ya de tantas personas que nos vienen engañando, ya reelecciones, personas que han trabajado en el municipio, están haciendo otros partidos, nunca han hecho nada por Morales, no han visto, solamente han visto por el bolsillo para ellos, pero no han visto para la comunidad, no han visto para el distrito. Entonces, ya pues, basta. Ya, eso es todo. Gracias. Gracias por llamarnos. Bueno, por lo que he dicho, espera que no cambies, ¿no? De llegar a la alcaldía y de ejecutar los presupuestos con orden, ¿no? Y mucha transparencia, cosa que no se ha visto en esta gestión, que está ya de salida y todavía hay cuentas pendientes, Claudio. ¿Qué opinión te merece esta gestión del señor Carlos Pilco? Que muchos han creído en él, ¿no? Muchos han depositado su confianza y han creído que con Carlos Pilco la cosa iba a andar muy bien. Tú como ciudadano, ¿cómo ves el tema? Bueno, la actual gestión ya todos lo conocen y para mí es una pésima gestión. Uh-huh. La cual el ciudadano moralino puso la confianza porque pensó que está votando por un mejor, ¿no? Uh-huh. Y la cual desilusionó, por eso es que la gente no cree en política. Ajá. Sí, pues, y esa es una mala gestión. Es la razón, el accionar de los políticos, claro, de los alcaldes en este caso, que no hacen lo que prometen y peor aún, hacen uso y abuso del poder. Así es, las personas, también una de mis razones que también me conllevó a participar fue la gente, después de haber brindado sus confianzas, son ignorados después cuando van a tocar la puerta en la municipalidad, ¿no? Uh-huh. Y la más razón acá, que el mismo Partido Acción Popular que lo permitió entrar a este señor permaneció y lo peor, postular de nuevo para una provincial, ¿no? Participó para unas internas, ¿no? O sea, es chiste, ¿no? Sí, para mí también me da risa, de verdad. Pero bueno, hay cara sinvergüenza y cara dura, así que no en la política vas a encontrar todo, Claudio, y supongo que debes conocer, ¿no? El escenario se conoce. Así que no es nuevo. O sea, eres nuevo como candidato, pero la política está ahí
Y nada está oculto, sí, oculto así bajo el sol. Mira, todo está a flor de piel. Así es lo que yo deseo, lo mejor para nuestro distrito de Morales. Tengo todas las ganas de trabajar por el distrito de Morales y lo que dice la señora, que no cambie por el poder. Generalmente a mí el poder no se me viene ni se me va. Porque yo ya tuve la oportunidad de trabajar para una empresa peruana brasilera acá en San Martín, la cual una empresa internacional que movía mucho dinero, la cual yo fui su gerente, ¿no? Y por esta empresa y por mi persona han llegado muchos empresarios inversionistas a invertir en San Martín en la época de César Villanueva, la cual hasta ahorita yo tengo contacto con estos empresarios. ¿No? Sí, podría muy bien también aportar su granito de arena en una hipotética gestión tuya. No. Bueno, Claudio, gracias por haber venido esta noche. Gracias a usted, amigo. Yo creo que la gente te está conociendo y a partir de junio ya con fuerza la campaña, ¿no? Gracias. Sí, así es, amigo. Gracias y gracias a su... No te había preguntado algo. Para terminar, ¿cuánto es presupuesto va a utilizar Claudio Yajahuaca? Como transparencia, ¿no? Desde el punto de vista de transparencia y honestidad, ¿cuánto de presupuesto planea utilizar Claudio Yajahuaca en este proceso y de dónde viene esa fuente de recursos? Sí, estamos haciendo una campaña austera, o sea, caminando de casa en casa, por diferentes sectores, como lo venimos haciendo. No pensamos hacer... mucho gasto. ¿Cuánto proyectas? Menos está proyectado a 80 mil soles, pero con la ayuda de todos los que me rodean, es decir, los candidatos a regidores, que pongan, no digamos que por ser un candidato a regidor va a poner una suma exagerada. No, entonces aquí va Yo tengo 100 soles en mi bolsillo. Así es. No es decir, sabes que usted candidato por ser primero vas a dar 10 mil, 8 mil. No, no estás cobrando. Por el número. Le veo de un punto de vista. ¿Por qué un candidato a regidor tiene que dar así si cuando ingresa o nos dan la facilidad de estar adentro no va a ganar así? Eso es mínimo ¿no? Es una dieta, ¿no? Una dieta no pasa muchas veces de mil soles. O no alcanza ni mil soles. Bueno, gracias. Gracias a ti, amigo Caio. Gracias. Nos vamos hasta mañana. Gracias por la atención dispensada. Mañana va a estar con nosotros o con ustedes Rister Gatica porque nos ausentamos hasta el martes. Así que mañana también con Rister Gatica va a estar otro candidato en Morales, el profesor Rufino Pinedo Meléndez. Él está candidateando por Somos Perú al distrito. Nos vamos, gracias.